Hello. Hi guys. Hello, hello. Hello, hello. Hi, Noé. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, ¿usted qué tal? Hello. Buenas noches. Pensé que no estaba aquí. Acabo de entrar hace unos segunditos. No, es que yo no me hallaba, como que me había perdido y me volví. ¿En serio? No sé. Se le olvidó, Noé. ¿Qué le pasó? Ay, es que la tecnología y yo no nos llevamos. ¿En serio, Noé? Ay, sí. No le creo. Ahí hacemos la cacha. Pero la hace súper bien. Sí. Very good. Sí, gracias a Dios. Me alegra verles de nuevo a todos y todas después de cuánto. Yo siento que es así como, ¡oh! Forever. Ay, hace un año. ¿Verdad, él? Sí, yo sé. Sí, un montón. Y ya fuéramos por la tercera semana, ¿se imagina? Pero anyway, pero por la lluvia. Pues, no sé por qué suspendieron. Sí, lo que pasa es que creo que por los de Citala. Por los de Citala fue que lo suspendieron, pero sí, no hubiéramos suspendido. Sí, que se puso medio feo, ¿verdad? Pero bueno. Aquí estamos de regreso ya. Gracias. Very good. Elsie, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? How are you? I'm fine. Excellent. Very good. Me alegra. Very nice. Francisco, hello. Irving, Margarita, Edgar. Hi, teacher. Hi, Margarita. How are you? Fine. Excellent. How was your day? Good. It was good. Todo bien. Good, nice. Very good. Super, very good. Bueno, pareciera que a saber si va a seguir lloviendo. Nadie sabe. No han dicho nada en las noticias. Verdad. Yo como no veo, a mí solo me informan. Pero sí. All right, let's wait. All right, very good. So I have Noemi, I have Elsie, Margarita, Irving, Francisco, Patty, and Edgar Alfredo. Very nice. Nice to have all of you back with me. All right, vamos a hacer, like, a recordar en lo que nos quedamos hace una semana. Fue que nos vimos, ¿verdad? It was on Monday. And then everything was canceled. All right, very good. All right, guys. So vamos a ver aquí. Si tienen su manual a la mano, can you guys try to get it out for me, please? Vamos el manual, porfa. Si lo tienen por ahí, I have it here. All right, solo para recordarnos where we stopped. Okay, so here I have it. Wait, where do I have my book? I don't see my book. Why not? Wait, guys. No encuentro mi libro. Oh, no. Oops. ¿Te presta el mío? Sí, cabal, no. It's going to be a very good idea if you give me your book. Hold on, I just want to... Oh, there it is. Okay. So, ya vamos a pasar asistencia en un minutito para darle la oportunidad a los demás compañeros que ingresen y tomamos asistencia. And I just want to check here, guys, what we're talking about, like what where we stopped, okay? We were talking about how many, how much, eso lo vimos, ¿verdad? Vimos los adverbs of frequency también. All right? Yes, how frequently I do an activity, right? Can you check if it's page 19? Did we finish page 19? Can you guys check? Yeah, I think it was. Yeah, we talked about usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, or rarely. Then we have never. All right. And then we did this chart.
Okay. Repasemos ahí. A ver, Elsie, can you tell me an activity that you always do, Elsie? Always, always, always. I don't remember. All right. What can you say that you always do? I don't remember. All right, okay. That's okay. It's too early. Irving, what about you, Irving? A ver, can you tell me an activity that you always do, Irving? I always eat breakfast. Excellent. Yes, you always eat breakfast. Very good, Margarita. Can you tell me an activity that you sometimes do, Margarita? I sometimes spend time with my family on week. Okay, all right, very nice, interesting. Edgar, can you tell me an activity that you never do, Edgar? Never, never, never. Never. I never keep up. I never keep up. All right, okay, very good. Excellent, very good. Hi, Cesar, very good. Hello, teacher. Hi, Giovanni. I didn't see you coming in. All right, very good. Cesar, can you tell me an activity that you often do? Often do. Mm-hmm. What do you often do, Cesar? I often eat at the Okay. All right, very good. All right, Noe. Can you tell me an activity that you hardly ever do, Noemi? Hardly? Hardly ever. Ever. Nunca. Hardly ever. El 5%, el que está aquí en la, en la, en su página, hardly ever. The hardly ever? Mm-hmm. Sorry. No sentence for hardly ever. Okay. Francisco, what about you? Can you tell me an activity that you hardly ever do? Okay, I hardly ever miss the class. You hardly ever miss the class. Very good. Oh, almost never, right? Very good. Okay, and the last one, Andres Giovanni, can you tell us a sentence that you always do? Something that you always do, Andres. I'm in the class. You're always in the class. Very good. Okay, I'm going to stop sharing right now. Voy a empezar a tomar la asistencia que nos corresponde a este inicio. All right, Patricia Saraí Morán de Cerritos. Present teacher. Azucena Rosibel Maldonado Díaz. Okay. Vamos a ver aquí. Irving Cifredo López Montoya. Present teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Thank you. Próspero Augusto de las Reyes. José Tomás Hernández, no, José Tomás Escalante Vázquez. All right, then I have José Armando Hernández Luna. Diana Carolina Doñán Flamenco. Ricardo Antonio Carrillo Campo. My goodness. Siguen de holiday. Cecilia y Amilet Osorio Alfaro. All right. Candelaria del Tránsito. Martínez Cisneros. César Mauricio Estupinian Morán. Ahí está. Ahí está. Hello, teacher. I'm sorry. Yes, that's okay. Juan Francisco Enríquez González. Present teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Werner Mauricio. Reyes Ángel. All right. Mario Ernesto Merino Enríquez. Hi, Ricardo. Noemí Alice Estrada de Valle. Present teacher. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present teacher. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. Anne Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present teacher. Thank you. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present teacher.
Thank you. All right, very good, guys. Nice to have you again, Ricardo, with us. Okay, so we were reviewing and remembering about the adverbs of frequency. If you remember, with before we stopped the class last Monday, we were talking about the adverbs of frequency, and I told you there is one that is very, very special because it can change the position. Do you remember which adverb of frequency can change the position at the beginning, in the middle, and at the end of the sentence? Which one is it? After subject. Uh-huh. But what, which one is the adverb, Margarita? Which adverb can change positions in the sentence? When use verb to be. All right, okay, but that's a special case, but there is one adverb. Is it always, is it never, is it usually? Which adverb can you change positions? Frequency, often, usually, always, normally, sometime. Yeah, but there is one adverb that can change the position. Do you remember, guys, which adverb can change the position on the sometime. Sentence? Sometimes. Sometimes. Very good. Sometimes can change the position in the sentence. So you can say sometimes I don't know, I take a walk, or you say I take a walk sometimes, or I sometimes take a walk, and it's okay. All right? So the special case, les decía la vez pasada, que hay un par más, pero sometimes es el primero que vemos que puede cambiar la posición dentro de la oración. Se recuerda que los demás siempre van subject, adverb of frequency, I always go, I never eat, I sometimes pay attention, I hardly ever study, I rarely sleep late, all right? So it's always subject plus adverb of frequency plus the complement, all right? But sometimes can be at the beginning. Sometimes I listen to the teacher. I sometimes listen to the teacher, and I listen to the teacher sometimes, and it's okay, all right? Whatever the position is for sometimes, it's okay, but not for always, not for never, not for hardly ever. Do you understand? ¿Entendemos eso? Ahorita con el que estamos jugando de posición es con el sometimes. Hay otros dos por ahí que pueden cambiar la posición dentro de la oración. But today, we're talking about sometimes only. Ahorita solo concéntrese en sometimes, okay? So that's what we saw last Monday, that when we had the last class. All right, so we were talking about that. Vamos a regresar aquí al libro. All right, here. Recuerden que la pregunta para poder que ustedes puedan contestar con adverbios de frecuencia o con expresiones de tiempo, se recuerdan que tenemos los dos, ¿verdad? Adverbios de frecuencia y expresiones de tiempo. La diferencia es la posición de ellos, ¿ok? Los adverbios de frecuencia van a ir en medio de la oración, pero no así las expresiones de tiempo. Las expresiones de tiempo van al final. A ver, ¿nos recordamos alguno? Vamos a ver esto, vamos a hacer como el repaso aquí, porque ya se nos olvidó en una semana. No, no, se nos ha olvidado, yo sé que no. All right, a ver, Irving, cuando hablamos de time expressions, ¿a dónde los colocamos dentro de la oración? ¿In the beginning, in the middle, or at the end of your sentence? ¿Cómo es la pregunta, teacher? ¿Ah? The expressions of time, or the time expressions, Irving. Where I put them in a sentence? At the beginning, in the middle, or at the end of the sentence? In the end. Very good. Yes, at the end of the sentence. A ver, very good. A ver, Francisco, regáleme una expresión de tiempo. Hi, Werner. Hi, Azucena. All right. Hi, good evening. Good evening. Qué bueno verles, Azucena y Werner. Thank you for being in class. Ajá, Francisco, regáleme una expresión de tiempo. Twice. Ajá. Twice what?
Ajá, twice or once. ¿Once a qué podemos decir? Twice a what? Twice a day. Week. A day. Week. Twice a week, twice a year, twice a month, all right? Twice a day. De repente, si usted tiene clases dos veces al día, twice a day. Or you check your email twice a day, one in the morning and the other one in the afternoon. It's twice a day. Remember, twice a day means two times, all right? Tenemos la otra que decía Francisco igual, once. A ver qué otro time expressions we have. Daily. Every. Daily. Every. Every what? Every what? Evening. Every evening. Day. Every Saturday. Excellent. Morning. Every morning. Every Saturday. Every Saturday, day. Monday. Week. Every week. Yeah, bravo. Very good. All right. Ahí están las notas, ¿verdad? Y es bueno que las tengamos ahí y que nos recordemos. All right, very good. Let's see, continuamos aquí. Entonces, para que ustedes puedan contestar, ya sea con adverbios de frecuencia o expresiones de tiempo, all right, necesitamos una pregunta. ¿Se acuerdan cuál es la pregunta? How often. Excellent, Edgar, very good. How often. Y luego el resto de su pregunta, ¿verdad? How often do you sleep late? How often do you watch TV? How often do you get angry? How often do you come to class? Va a depender realmente de lo que usted quiera preguntar. Y usted va a contestar, ya sea usando adverbios de frecuencia o expresiones de tiempo, como usted guste. No es que haya una regla que diga, no, solo puede contestar con expresión de tiempo o solo puede contestar con adverbios de frecuencia. No, usted puede contestar. Usted me hace la pregunta, teacher, how often, por decirle algo. How often do you, I don't know. Do you go to the supermarket? Yo le puedo decir, I often go to the supermarket. Or I say, I go to the supermarket once a week. All right? So it's up to me. La respuesta va a depender de cómo la quiera contestar yo, siempre y cuando la conteste estructuralmente correcta. All right? You understand? ¿Entendemos con eso? Yeah? Yes, guys? Yeah? Yeah. All right, thank you. So here, eso no lo hicimos, ¿verdad? ¿O hicimos este cuadro? ¿Se recuerdan? No. No, okay, no, no lo hemos hecho. Ok, very good. Ok, entonces vamos a hacerlo ahorita. Vamos a hacer esto. Vamos a irnos a los grupos desde ya y vamos a preguntar how often. La primera está ya hecha por nosotros. How often do you have meetings? Por ejemplo, yo estoy trabajando con Patty y con Ricardo. Quiero decir, Ricardo, how often do you have meetings? Aquí pongo Ricardo, all right? Entonces, Ricardo me va a decir, I usually have meetings. Cuando usted la escriba, y quiero que la escriba, ya sea en su cuaderno, ahí mismo, abajo del nombre, usted no va a escribir, I usually have meetings, porque usted no es Ricardo. Right? You're going to say, Ricardo usually has meetings, all right, y lo va a pasar a tercera persona singular porque está hablando de Ricardo. Luego le pregunto a Patty, Patty, how often do you watch TV? Y Patty me va a decir, ay, no sé, Patty, how often do you watch TV, Patty? Regáleme ahí la respuesta, Patty. Solo que el micrófono, Patty, ya. Yeah. Twice a day. Okay, very good. Okay, entonces Patty me va a decir, I watch TV twice a day. Yo voy a escribir el nombre de Patty, pero abajo voy a escribir Patty o she watches TV twice a day. All right, so, entonces es importante que usted se recuerde la regla tercera persona singular, okay? Aquí hay para que usted haga seis preguntas. Bueno, cinco, porque ya la primera está hecha por usted. Right. Puede ser ya sea relacionado al trabajo, de que revisa el correo, de que tiene reuniones con el jefe, supervisa a la gente, o simplemente usted relaciona con las daily routines. How often do you take a shower? How often do you brush your teeth? How often do you take the bus? Como usted quiera. All right? Yes?
¿Ok? Vamos a hacer grupos de tres ahora para que se puedan preguntar entre los tres. ¿Ok? Preguntas. Por ejemplo, yo le pregunto a Werner, Werner me pregunta a mí, y luego a Susana le pregunta ya sea a Werner o a mí. La idea es que everybody has a chance to ask a question and to answer the question. ¿Ok? ¿Yes? ¿Yeah? All right, very good. Hoy anda, hoy han venido calladitos. Y calladitas, ¿qué les pasa después de una semana? What happened? Ajá, whatever. Werner, y yo forgot everything. Ricardo, no. Werner, ¿qué pasó con su amigo? ¿Dónde está? ¿Dónde está Marcos? Teacher, in traffic. Really? In tráfico. Ay, no, okay. Ojalá dice, que no se... en el chat, en el WhatsApp dice, algún día llegaré, teacher, dice, acaba de poner en... Ay, no, ¿en serio? Y así sí. Dijo. Sí, así acaba de poner en el grupo, dice, teacher, algún día voy a llegar a mi casa. Dios dice. Mío, sí es cierto, ahorita lo estoy viendo, pobrecito. All right, ok, bueno, esperemos que él llegue pronto. All right, entonces, los mando a los grupos, Dianita, hello. Es que es la semana de Black Friday. Así ay, que Dios mío. Aquí lo hicieron hasta el mes de noviembre, ya solo es un día. All right, sí. Very good. Anyway, okay, so here we go, guys, okay? Hello, Diana. Ya. Buenas noches. Disculpe la demora, estoy entrando y entrando y siempre me sacaba. De veras, ahorita la mando a un grupo, Dianita. ¿Sabe gracias. Qué? Bueno, no importa. No, 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 nada, nada, nada. Entra ahí en su grupo. Gracias. Que me, that's okay.
Aquí está la teacher. ¿Cuál es? I have a question, teacher. Ah. Ah, pregunta, teacher. Okay. ¿Cómo se dice hacer ejercicio? Exercise. Para no ser el mate. Exercise. Solo eso. Uh-huh. Entonces, how often exercise. Do you exercise? That's right. Yeah. Ay, no, yo vengo bloqueada, de veras. O sea, que ahí no necesariamente utilizamos el verbo de hacer. De hacer. No, porque entonces sería bien traducido al español. Ah, ok. Uh-huh. Hago ejercicio. Entonces solo digo ejercito. Ah, ok. Entonces vamos a poner Diana. Ok. Diana listens. Listens. Para pasarlo a tercera persona. Sí, ¿verdad? Nos quedamos entonces con el de la música. No, es que ya tenemos dos. Okay. O sea, también. Do you exercise? Yeah. Okay. Diana listens. Diana listens. Todos los días. Every day. Para cambiar el que hemos usado, ¿no? Ajá. Every day. Okay. Ahora every que day. Sea Edgar el siguiente. How often do you exercise? Okay. Okay. Diana exercise. No, sería usted creo porque ya pusimos Diana listens. Okay. Every day. Entonces ahora sería Edgar. Exercise. Edgar. Ah, pero aquí cómo se respondería. Edgar se ejercita y le ponemos la expresión. Exercise. Pero que vaya ese al final, vea. Sí, sí, porque es tercera persona. Correcto. Allí el verbo. Every day. Every day, también. Vaya. Pues. Aunque sea mental. Okay. Vaya. Number five. Sería. How often do you? Read a book. Read a book, okay. Read a book. Read a book. Read a book, okay. Entonces sería. Elsie. Elsie reads. Reads. Yeah. Reads a book. Aquí sería. Voy a decir una vez. Once a week. Once a week. Uh-huh. Once a week. Once a week. Y la sexta. Podríamos poner how often do you drive work? Mm-hmm. Así, ¿verdad? Drive at work. Entonces sería Diana drives at work. Una vez a la semana sería a week. No. Otra expresión. Parece eso. Sí, no poner la misma. Pongámosle twice. How often do you drive at work? How often do you drive? At work. Work. Do you drive? At work. At work. Entonces, Diana drives at work twice. Drives
on work? Every day, ¿o no? Porque dice que no, y es para que usemos otra. Okay. Yeah, sería time expression. O tengo que ponerle always. Ajá, always. Ah, always. Always. Diana drives a work. Always. Always. Okay. Ahora, estas es las frequency adverbs. Le dijo la teacher que o van al principio, medio o al final. En este caso le hemos colocado al final, ¿va? Correcto. Okay. Okay. Uh-huh. Vamos next. How often? Hay más. En realidad solo son 6, pero si quieren hagamos más. Ah. Okay. How often do you? Did you? Pero no sé si era que cada uno iba a ser 6. No vean. Serían 18. Voy entrando. Sí, no sé. Pues la verdad que ya en el grupo, ya a la hora de reunirnos a todos, ahí podemos contestar cualquiera de estas, ¿verdad? Sí. Teacher, son 6 por cada uno, o no, 6 entre todos. No. La idea era que hicieran, que practicaran enough, ¿verdad? Que todos pudieran hacer suficiente práctica. Ok. Ok. Okay. Often do you have meetings? You have meetings daily. Podríamos usar unas expresiones de frecuencia, adverbios de frecuencia, porque casi no las usamos. También solo usamos las otras. No las usamos. Sí, si quieren hagamos otras entonces. Okay. How often do you eat? Always. Unas 7 veces. How often do you? No, how often do you drink a water? How often do you drink water? Quítele el ice. Water. Ah, okay. Do you drink water. Drink water. Water. Do you drink water? I drink. Entonces esto sería Edgar. 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 Drinks. Water. Sería, veamos. Always. Usually. Normally, sometimes. Toma mucha agua. Sí, realmente sí tomo. Always. Siempre. Always. Pero vamos a ver. I hardly ever drink water. Ay, no, teacher. Sorry. It's a very bad habit. Okay. Entonces sería Edgar drinks waters always. Drinks more. Vaya, ahora. Ahora ya usando otras. Otros adverbios de frecuencia. Okay. How often do you. Y esta misma oración que pusimos de how often do you drink water, podemos contestarla Edgar always drinks water. That's right. No. Sí, también. Uh-huh. También, ¿verdad? Uh-huh. O sea que lo podemos poner al principio o al final y lo mismo va a decir. Y la misma expresión es, ¿verdad? Para, ¿cómo fue, Dianita? Dígame otra vez, perdone. Podemos poner el always tanto al principio como al final. No. Always no. Sometimes sí. Entonces, en ese caso es, el caso especial, digamos, Diana, es sometimes. Sometimes. Los demás siempre van a seguir el patrón de sujeto, adverbio y el complemento. Okay. Esa es la regla de la excepción. Esa es la regla, exacto.
Entonces podría decir, Edgar sometimes drink waters, y está válido. Sí, con el sometimes, sí. Okay. O sea, usted dice, sometimes Edgar drinks water, Edgar sometimes drinks water, or Edgar drinks water sometimes, y no hay ningún problema. Pero con always o con cualquiera de los demás, siempre lo vamos a poner después del sujeto. Entonces sería, okay. Edgar always drinks water, o en el caso que nunca, Edgar never drinks water, ¿verdad? Entonces siempre va sujeto, adverbio, y luego el verbo. Uh-huh. Mm. Solo el sometimes puede cambiar de posición y no hay ningún problema. Ah, entonces está mala esta. Edgar drinks water always. No, sería Edgar uh-huh. always drink. That's right. Edgar always drink. Entonces la de Dianita también. Diana sí. always drives a work. Ajá. Correcto. Diana always drives a work. Drives a work. Mire. Mire, pues. Aprendiendo. Ahora hagamos otra. Quiero ver a Watson. Do you dance with my friends or with friends? With friends. Okay. Excellent. How often do you dance with friends? La respuesta sería. A ver. Sería Elsie. Dance. O podemos poner no. Perdón. You said dances, right? Sí. Uh-huh. Dances. Sometimes, entonces sería Elsie sometimes dances with friends. Very good. No vamos a poner el your. ¿No vamos a poner qué, Diana? El your. With your kid. Friends. Para decir con sus amigos. ¿Con sus amigos de quién? ¿Los friends. Míos o los de ella? De ella. Her friends. Her. ¿Quién podría ser? Okay. Podría ser nada más with friends o with her friends, pero las dos está bien, Diana. Ok. Ahora, okay. Aún podría decir with your friends, pero ya cambia el sentido, ¿eh? Si yo estuviera hablando de que Dianita la que va con sus amigos, entonces está bien que diga Diana sometimes dances her friends. With her friends, yes, with her with friends. Her friends. Mm-hmm. Okay. Y si fuera Edgar, dijéramos his friends, ¿verdad, Elsie? Ajá, exacto. Okay. Edgar sometimes. He is with friends. Very good. Frequency, Alba. Y también es válido que diga, sometimes Elsie dances with friends.
Sometimes, Elsie dances. Solo póngale el dances, Edgar, porque dances, estamos hablando dances. De Elsie, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí. Okay. Tercera persona, dances, sí. Dances with friends. Y también es válido. Sí, sí. Ok. All right. Ok. ¿Van a hacer una más? ¿Ya? ¿Ya? Hagan una más si gusta y regresamos al grupo. Okay. Okay. Podríamos poner como how often do you paint a house? Do you paint house? Do you paint a house? House. Entonces aquí sería Diana. Diana paints. O le vamos a poner, ahí un adverbio de frecuencia antes. Uh-huh. Para decir lo que sea solo una vez sería occasionally, tal vez. Occasionally. No, sería Diana occasionally paints. Hay que agregar la S, teacher. Paints. Sí, sí, porque paint. Si estamos hablando tercera persona, sí. Ok. How occasionally. Paints. Paints. A house. Paint a paint a house. No podría decir paint house. No, otro es penthouse. Okay. All right, very good. We're going to stop right now. We're going to go back, okay? Para revisar cómo van los demás compañeros también. Thank you. Okay, thank you. Good job. Good job. Very good. Thank you. All right, guys, let's see. So, Noe, ¿con quién trabajó Noe? Noe, your microphone is off. Sorry. Con Irving. Ajá. Yeah, Werner. Ah, oh, Dios mío. Very good. All right. Very good, Noe. A ver, Noe. Regáleme una de las preguntas que le hizo usted a Werner y lea lo que usted escribió, no como él me contó. Hi Marito, bye. Thank you for joining the class. Thank you. And I saw Jose por ahí, no sé qué se me hizo. Ajá. Vaya. How often do you steal a heart? Y Werner contestó, Werner always steals a heart. Werner always steals hearts. Sí. Oh my God. Okay, my goodness. All right. Okay, that's okay. All right. Ay, yo sé. Es Werner. All right. A ver, Werner. Ask a question or lea una de las preguntas que le hizo usted a Irving, please. A Irving. How often do you break in the work? How often do you? Break. I have, perdón, Hoster, do you have break? Ah, okay. Excellent. Okay, very good. Ajá. Irving le contestó como Werner. Irving contestó. Yo puse aquí, Irving, has. Break. ¿Cómo se llama? Santa. ¿Cómo sería? Twice. Twice? On days. Twice a day. Okay. All right. Very good. Nice. Okay. Very good. Margarita, thank you. Who did you work with, Margarita? I work with
Azucena and okay. Maria. Oh, okay. So Margarita, what was one of the questions you asked Azucena? Okay. Azucena, how often do you visit a tourist place? Oh, okay. And what did she answer? I want to hear your answer right now, Margarita. And what did Azucena tell you? Azucena sometimes visits excellent. A tourist place on Sunday. Okay, nice. Very good. Okay. All right. Let's see. Mario, ¿logró hacer alguna pregunta, Mario? Haciéndolos estaba cuando nos regresaron. Ah, okay. Sí. No me importa. All right. That's okay. A ver, Azucena, ¿usted sí logró hacer una? Teacher. All right, so ask, yeah, okay. How often do you visit your family? Margarita respondió, she lives with my parents, but visit my grandmother every Saturday. Okay, so she visits her grandmother every Saturday. All right, okay. All right, that's okay. Very good. Okay, let's see. Andres Giovanni, who did you work with, Andres? I was working with Patricia and Armando was, but... Oh, Armando is not here anymore. All right, okay. Andres, what was the question that you asked Patricia? I asked her, how often do you have vacation? What did she say? She has vacation 3 times a year. Okay, 3 times a year. Very good. Nice. Okay, let's see. Cesar, who did you ask, Cesar? I work with Ricardo and Francisco. Ricardo and Francisco. Okay, so what was the question you asked Ricardo? Okay, and Ricardo, how often do you visit your family? Ah, and what did he answer? What was his answer? He usually visits family on weekend. He usually visits with S, right, Cesar? Visits? Yes, visits. Excellent. Very good. Okay. Yes. Okay, Ricardo, can you tell me one of the questions that you asked Francisco? Hola, hola. How often do you eat in the work? Oh, how often do you eat in the work? And what did he tell you, Ricardo? How did Francisco answer? He eats sometimes in the work. Okay, very good. All right, nice. Thank you. All right, let's see. Entonces, quedamos. Thank you, Ricardo. So, quedamos entonces que cuando hablamos en tercera persona singular, no importa si estamos usando adverbios de frecuencia, no importa si estamos usando expresiones de tiempo, el verbo va a ir con la regla que le corresponde, ¿verdad? Visits, dances, swims, eats. No importa el verbo que sea, vamos a usarlo siempre en tercera persona singular. Quiere decir que tenemos que pronunciar esa S, ¿verdad? O ES o en lo que le corresponda el cambio que estamos haciendo, siempre y cuando hablemos de he, she, or it. All right, that's when we have to do the change. ¿Nos queda claro el uso de adverbios de frecuencia y expresiones de tiempo? Yes, teacher. Yeah? Oh. Okay, very good. Do you have any questions? ¿Tenemos alguna pregunta al respecto o estamos bien con ese tema? Teacher, una yes. pregunta. Sí, dígame. Por ejemplo, si yo en una oración... ¿Puedo incluir tanto adverbios de frecuencia como expresiones de tiempo? Pero, por ejemplo, I always drink coffee every morning. Sí puede. ¿O es muy traducción español eso?
No, it's okay, it's okay. Media vez usted puede hacer la combinación y tenga lógica, it's okay. Alright, so you can do, you can combine them. Siempre y cuando el adverbio de frecuencia, así como usted lo hizo Margarita, va en medio y la expresión de tiempo va al final. Oh, alright, okay. So you can do the combination and it's perfectly fine. Okay, very nice. Okay. Alright, very good. Gracias. Thank you. Any other questions? No more questions about that? Okay, so guys, we're going to keep on talking here. Let's go to the book. All right, we're going to keep on talking with the book here. We're going to keep on using it. And we're going to be talking here. All right, provide, I will be able to, this is page 22. I will be able to provide instructions for actions or activity in simple commands. Okay, now. Here we have, mire, how often do you write memos? Ya entendemos que how often es que tan seguido, que tan frecuente. Do you write memos, like memorandums, right? Do you often give instructions to other coworkers? All right. So here we have, we're going to do the conversation. It says, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. All right. Ya vamos a ver acá por qué están estos verbos en negrita. All right. Ya les vamos a explicar por qué. Necesito una Marcia y un Luke. All right? Just one. I need people to practice reading. All right? Okay, thank you. Who's going to be Luke? So Luke. All right, perfect. Okay, girls, start talking, please. Mm-hmm. Send this text. Huh? Noemisita se le cortó. Es que me está fallando. ¿O sí se me escucha? Ahorita sí. Ahora no. Sí. Bueno. Please send this package. This package. Package, this yes. Package. Ajá. Ok. Yes, ma'am. Do you ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Uh-huh. Yes, ma'am. Do you need anything else? Mm-hmm. Actually, yes. Please write a memo above. About the new date for the general meeting. Excellent. Rin away. Hit me one and two memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new items. Absolutely. Very good. All right. Ya vamos a ver la pronunciación ahí. A ver, necesito otra Marcia y otro look. Solo dos son. Yes, all right. Okay, thank Luke. You. Excellent, thank you. A ver, todos van a pasar de todas maneras. Necesito irles la lectura. A ver. Ajá, continue, please, guys. ¿Quién inicia? Yo. Marcia. No sé quién era Marcia. Ajá. Yo dije Luke. Yo dije Luke. All right. Okay. Teacher, package? ¿Cómo se pronuncia? Package. Okay. Please, send this package. Yes. Ma'am, do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of two memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. All right. Very good. Finish. Thank you. Excellent. Yeah, I know. Yo seguía buscando ahí. Thank you, Margarita. And thank you, Irving. I need two more. Two more. Uh-huh. Hi, Luke.
I meet Marcia. Okay, very good. Thank you. Please send the package. Mm-hmm. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Excellent. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Excellent. Absolutely. Excellent, Ricardo. Thank you, Elsie. Very nice. Okay, two more. The last two more. All right. I'm going to use two more people. Okay. I will be Luke. Okay. Thank you. And who's going to be Marcia? Marcia. Okay. Please send this poker. Yes, ma'am. Do you need anything else? Toilet? Yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and loot. Please survivor the new interest. Absolutely. Very good. Thank you. All right. Very nice. Okay, guys. So the first one, it says, please send this package. Package is like paquete, all right? This package. Hi, Jose. Hi, Marco. Llegó a casa. Very good, Marco. Qué bueno que logró llegar. Very nice. Okay, so send this package, all right? Yes, ma'am. Do you need anything else? All right? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely, all right? Okay, a ver, cuando decimos actually, no es actualmente, es la verdad, sí. Él le pregunta, ¿necesita algo más? Cuando usted dice, do you need anything else? Está preguntando, ¿necesita algo más? Do you need anything else? Y él le dice, la verdad, sí. All right? No es actualmente sí, es actually yes. La verdad, sí necesito algo. Please write a memo about the new date, la fecha nueva, for the general meeting. Hay una tele por ahí encendidita si nos hacen el please. All right, right away. All right, inmediatamente. Esa es una expresión que le puede servir mucho. Right away es inmediatamente. All right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Cuando usted contesta así, es seguro, claro que sí, aquí tiene. Ese here you go es aquí tiene, all right? Here you go. Oh, and look, please supervise, de supervisar, the new interns, all right? Interns son como los, en este caso, new interns son como los nuevos empleados o los nuevos colaboradores, all right? Absolutely, absolutamente, claro que sí, all right? Because they are asking things here, all right? A ver. Revise ahí rapidito la conversación y mire si le quedó alguna duda de algún vocabulario o de alguna pronunciación. Teacher, ¿puede repetir con lo que significa sure, here you go? Ah, sure, here you go es claro, aquí tiene. Okay. Teacher, en el segundo par, bueno, la segunda línea de ¿sí? donde está Luke que dice ajá. Yes, man, ¿qué quiere decir eso? Es como sí, señora, o sí, señorita, o sí. Yeah. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Yes, ma'am. Ajá. Uh-huh. ¿Alguien más? En este caso, ¿se refiere señora de casado? O no, es de hecho, ese no tiene ningún como. No sabemos si es casada o no. De hecho, lo podemos decir hasta así como. Pues, es una forma formal. Como seño. Ajá. Como seño, de respeto. Sí, como de respeto, exacto. Uh-huh. Uh-huh. Yes, ma'am. All right. Uh-huh. Very good. Es como cuando nosotros utilizamos el señor, señora.
Lo que pasa que sí y no, porque lo podemos usar aún cuando hablamos con una muchacha, una joven de 16, 18 años que no sabemos si está casada o no. Entonces no solo se refiere al señora, sino que a la persona, pero con respeto, como decía Diana, para mujer. Okay. Uh-huh. All right, very good. Any other? Actually, ¿qué dijo? ¿Qué significaba? Es la verdad, es como la verdad, sí, actually, yes. Okay. No es actualmente. Actualmente es otra palabra, ajá. Ok. Uh-huh. Very good. Anything else? Sí, por eso cuando yo les pregunto, anything else es algo más, y aquí ella le pregunta, le pregunta, ¿necesita algo más? Do you need anything else? All right. Teacher. Yes, Giovanni. ¿Qué dijo que significaba right away? En este momento. Right away es en este momento. Ahorita. From this moment. Sí, pero lo de hecho se usa más right away que in this moment. Right away. Mm-hmm. All right. All right. Okay, very good. Okay, vamos a tomar, voy a dejar de compartir. Tomo asistencia de ahorita y luego les explico de qué se trata porque todo eso está en negrito. All right, Patricia Saraí Morán de Cerritos. Present, teacher. Very good. Azucena Rosibel Maldonado Díaz. Present, teacher. Thank you. Irving Cifredo López Montoya. Present, teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Próspero Augusto de las Reyes. José Tomás Escalante Vázquez. José Armando Hernández Luna. Present, teacher. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present, teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present, teacher. Thank you. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. ¿Qué pasó con Candy ahora? All right. César Mauricio Estupiñán Morán. Present, teacher. Thank you. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Present. Thank you. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present, teacher. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. Thank you. Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present, teacher. All right, very good. Okay, so here you go, guys. We're going to go back to the book, okay? Lo que vamos a aprender ahora es esto. ¿Por qué les vamos a dar sentido? Porque estos que están acá, send, write, give, and supervise, porque están en negrita. Y es porque nosotros en inglés, al igual que en español, tenemos algo que se llama imperatives. Imperatives son commands, son comandos u órdenes o instrucciones que nosotros damos, ¿ok? So, here you have. Si se fija acá en el número 4, nos vamos a ir para el 4 ahorita, dice number 4, commands, all right? Commands are direct instructions or orders to do something, all right? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Acá, si ya nos vamos a fijar después, estamos dando órdenes. En este caso, Marcia le dice, por favor, envíe este paquete. Please send this package, all right? Entonces tenemos aquí el verbo send. No le puse, si se fija, acá no lleva el you, no lleva el he, no lleva el she. Solo dice, please send this package. Ella le puso please para hacerlo sonar un poco más nice, no tanto como una orden, sino como una petición, por ejemplo. All right? Entonces decimos, please send this package, pero no le pongo you, no le pongo they, no le pongo we, no le pongo he, omito el sujeto. Entonces, cuando hablamos de imperatives or commands,
son precisamente eso, son cosas que pedimos, all right, que solicitamos, que damos una orden. Yo le puedo decir, si a todos yo les digo, open your books, all right, los libros que tenemos ahí o los manuales que tenemos ahí, usted va a venir y lo va a abrir, open your book. No le digo, you open your book. No le digo, Noemi, open your book. Le digo nada más, open your book, all right, como una instrucción o como una orden, digamos. Ahora, yo puedo venir y suavizarla un poco y decirles, please open your books. Y le agrego el please al principio. O puedo decir, open your books, please. Y el please lo pongo al final. O simplemente le digo, open your books. All right? ¿Quiénes? Todos ustedes. Entonces, cuando hablamos de imperatives, el sujeto va como inherente dentro de la misma orden, porque obviamente yo estoy hablando con ustedes, todos ustedes, entonces les digo, open your books, all right? O les digo, turn off your microphone. Entonces todos apagarían sus micrófonos. O les digo, turn off your cameras, y todos apagarían sus cámaras, pero no la van a apagar. Turn it on, all right? So, entonces jugamos con instrucciones, con órdenes, con comandos, all right, that you have to give. Y para eso tenemos esto aquí, para que le quede más claro. Solo déjenme ver aquí. A ver, vamos a ir a esto. All right, tenemos esto acá. All right, si se fija aquí, tenemos la presentación donde dice play, learn and grow together. Play es un verbo, learn es un verbo, grow es un verbo, all right? Entonces, juguemos, aprendamos, crezcamos juntos, all right? Si se fija, igual hay una tela encendida por ahí, turn off the microphone, please, thank you, all right? Entonces, acá no se pone ningún sujeto antes, all right? Veamos acá, y dice, imperatives, así se llaman estos, estas órdenes, digamos, imperatives or commands, pero los conocemos como imperatives. Y decimos, the imperative is formed with the verb, without a subject. Without quiere decir sin, sin el sujeto, sin el pronombre o sin el nombre. Yo no le digo, Diana, I mean, hay que decir, Diana, open your book, pero si yo solo estoy hablando con Diana, le digo, open your book, please, y Diana lo hace. O le digo, usted está aquí en el cuarto donde estoy yo ahorita, y le digo, close the door. Usted se va a levantar y va a cerrar la puerta. Open the window, please. Obviamente yo estoy hablando con usted, entonces ya no necesito decirle, you open the window. All right? Entonces va como dentro de eso. Si se fija, ¿alguien me lee los tres ejemplos que tenemos aquí? Open the door. Ajá. Take aspirin. Ajá, ¿y la otra? Pay attention. Pay attention, todo lo que están haciendo ustedes, ¿verdad? Paying attention, very good. So here, en ninguno de los tres ejemplos, si se fijaron, no lleva sujeto. Solo es la orden directa. Open the door, take an aspirin, pay attention. De hecho, esa D está de más aquí. Tendría que ser an aspirin, no and aspirin, all right? Ahora, ¿cómo vamos a decir? O usted me puede preguntar, teacher, y hay órdenes negativas. Y claro, cuando usted le dice a un niño o a una niña, no salte en la cama, all right, o no haga bulla. So you say, don't. O le dice usted, no toque eso, don't touch that, all right, don't jump on the bed, all right. Entonces, ¿cómo vamos a formar un imperative in negative? Simple y sencillamente le voy a poner el don't o el do not. Pero no voy a conjugarlo con doesn't. ¿Por qué? Porque la orden se la estoy dando directamente a usted. Yo le digo, don't turn your cameras off. All right? No apague su cámara. Cuando yo le digo don't es no. No apague su cámara, no encienda su micrófono, no hable en español, don't speak Spanish. All right? Solo ponemos el don't. Okay, ¿por qué? Porque se entiende, se sobreentiende que estoy hablando con usted y usted es un you. Y si es un you, entonces lo conjugo con don't, no con doesn't. Ahora, si usted quiere ponerlo como más énfasis, cuando tenemos niños y niñas, de repente le decimos, no, y salta en la cama.
para hacerlo como más dramático, le decimos do not jump on the bed. Porque eso se escucha como con más fuerza. Do not jump on the bed. Ya te lo dije varias veces, no salte en la cama. Do not jump on the bed. Pero si no, simple y sencillamente decimos don't. All right, do not or don't. Y le anteponemos el, si lo logran ver acá, dice don't touch that. Don't play with your brother. All right, o lo podemos saber no hacerlo contractado, sino que solo poner do not touch that. Do not play with your brother. Y luego, igual si se fija, tenemos el don't y el verbo sin ningún sujeto. Y el verbo no le va a poner ni ese, ni ese, ni ese, porque estoy hablando con usted, con you. Y el you no lleva ningún cambio en el verbo. ¿Ok? ¿Vamos entendiendo hasta ahorita? ¿Do you have questions? Teacher. Yes. Tal vez, ¿en qué momento puedo entender que la indicación o el comando que estoy dando es para una persona o para varias personas? Porque usted dijo, open your books. Uh-huh. Si me dirijo a un grupo de personas, ¿cómo podría decirle que es exclusivamente para una persona dentro de un grupo? Del grupo. All right. En ese caso sí lo podría decir, Francisco, open your book. Ah, ok. All right. Pero siempre es como la instrucción se vuelve clara para Francisco, para todos, que es con Francisco, no con los demás, pero uh-huh. Yo me refiero a Francisco, entonces Francisco, siempre sí. Sigue siendo un you, ¿verdad? Sí, pero sí. Le antepongo un nombre, en este caso Francisco, para que todos los otros 18 que estamos en clase no abren los libros, solo Francisco. Okay. All right, very good. Okay. Uh-huh. De lo contrario, si yo dijera Edgar, open your books, y no digo, no antepongo un nombre, entonces todos. Ahí son todos, ¿verdad? O puedo decir Noemí, Margarita, Nelsie, open your books. Y todos los demás saben que solo Noemí, Margarita y Elsie van a abrir los libros. Los demás no. All right? Pero okay. Si no te pongo ningún nombre, es todos. Es para todos. Además, yo les digo stand up. Y todos me van a ver, en serio, teacher, desde en mi casita. Si parece, ya cuando veamos las partes del cuerpo, van a tener que parar. Ya van a ver. All right? So I will say stand up, right? Or sit down, all right? So I give you commands, okay? Very good question, Edgar, very nice. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, teacher, mire, y en el caso del, en el caso del come and hear, es igual lo mismo, aunque no sé, digamos, en algunas ocasiones que he estado, se oye como, me han dicho que se oye como un poco ofensivo, dependiendo o es de la expresión o del momento. No es que se oiga ofensivo, de repente le digo, come here, venga, de por sí es come here. Nosotros con la de generación en generación le hemos agregado el come on here, pero no es así, solo es come here. All right, el come on es como vamos, ¿qué pasó? Come on, ¿qué pasa? Pero para decirle venga, yo le digo, come here, Werner, come here, Noemi. Ahora, si yo le pongo un tono así como medio molesto, le digo, come here. Y usted se queda así como, uy, ¿qué hice, verdad? Ajá, cabal. So, it's come here. Pero es de hecho, esa es una instrucción que yo le digo a alguien, ¿verdad? Come here, please. Siempre se puede suavizar, Werner, independientemente la instrucción o ¿qué? Ay, se me fue la palabra. La orden se puede suavizar con el please. Ese es como lo mismo que usted decía, como el go away. Como vete, o sea. Sí, ajá. Uh-huh. All right. Es algo parecido. ¿Sí? Pero siempre, digamos, cómo dar la indicación en el momento es como se entiende. Claro. Ahora, usted lo puede decir, por ejemplo, si estamos con amigos o algo, usted le dice, come here, ¿verdad? Y no se siente ofensivo. Ahora, yo estoy en clase, estamos en presencial, y le digo, por ejemplo, Werner, come here, please. All right. Entonces usted se va a acercar al escritorio o al pupitre y obviamente sabe que le di una orden de acercarse al pupitre o al escritorio, pero le puse el please al final, entonces ya no se siente tan grosero. All right. Así como, ¿y qué hice yo a esta señora? ¿Qué le pasa? All right. So you say, come here, please. Or please come here.
All right, please, siempre puede suavizar todo. Lo puedo poner al principio o al final del command y no pasa nada. All right. Mm-hmm. Very good. ¿Alguna otra pregunta, Irving? No, Irving, everything clear? Super, Irving, very nice. Anybody else? Dianita, no questions? No? No. Super. Elsie, no questions? No? All right, very good. Marcos, do you have any questions? Marcos todavía está así traumado del tráfico. Ah, Marquitos, lo siento mucho. ¿Estaba bien pesado el tráfico, Marcos? Sí, lo que sucede es que cuando salí del trabajo tuve que ir a hacer otra diligencia y creí que iba a salir a tiempo. Ah. Pero al regreso, tráfico horrible. All right, very good. Ok, any other questions? No questions? Ok, entonces sigamos aquí. Sí, dígame. Sí, teacher. En la que es negación. Sí. Ahí sí no, dice que no se usa don't. Ni doesn't. Ah, doesn't. Doesn't no se usa, el don't sí. No. Y eso se entiende que es para todos, solo sí. Don't. Exacto. Si ahorita Francisco le dijera, por ejemplo, don't open your microphone. O don't turn on your microphone, todos y todas no encenderían el micrófono. All right? Okay. Ahora, si yo le digo, Diana, don't open or don't turn on your microphone, entonces todos los demás lo dejan abierto, menos Diana. All right? Pero siempre el don't es porque la orden es directa, ¿verdad? Ya sea a todos o a Diana, pero estoy viendo a Diana. All right? Entonces, okay. Diana se vuelve una you. Sí, tú o usted. Entonces, el usted o el tú se vuelve con el don't, con el que conjugo siempre. Con el tú siempre conjugo don't, no doesn't. ¿Verdad? O sea, entonces, que estos todos son órdenes. Exacto, sí. O pueden ser aún instrucciones. Por ejemplo, les digo, ok, open your book on page 5. All right, es una instrucción que le digo, abra su libro en la página tal. All right. Entonces dice, ok, all right. O yo le digo, no copié. Están en examen. Y le digo, ajá, don't cheat. No esté copiando, all right. Don't cheat. Entonces, para hacerlo negativo, solo le antepongo el don't. Ok, yeah, very good. Ok, let's go back to the presentation here. Ok, ahora, si se fijan, y eso se los quiero mostrar, usted lo va a seguir viendo a medida va avanzando. Pero los imperatives no solo nos ayudan a dar órdenes, nos ayudan a dar instrucciones, a ofrecer algo y hacer requerimientos o pedir algo, all right? En este caso vamos a quedarnos como con dar órdenes, por ejemplo, write your name, take a deep breath, usted da una instrucción de respirar profundo, ofrece algo, have some tea, yo le digo, ¿una taza de té? All right, have some tea. O le digo, be quiet, please. Le estoy requiriendo, le estoy pidiendo, solicitando algo. Entonces yo le digo, be quiet, please. All right? Like, guarde silencio, por favor. O solo le digo, be quiet. Shh, be quiet. All right? So you can have those. Okay? Vamos aquí. All right, mire aquí. Vamos a ver esto. Y dice, use the imperatives to tell someone what to do or not to do. Para eso usamos los imperatives, para decirle a alguien lo que puede hacer o lo que no puede hacer o debe hacer. Entonces aquí es sign this form, please. Que firme ese formulario, all right? Si se fija, está el please ahí, all right? Or please sign this form. Okay, podemos jugar con cualquiera de la posición del please, ya sea adelante del verbo o ya al final de la oración. ¿Ok? ¿Ya? ¿Estamos con eso? O sea que siempre se va a ocupar el please como para poder... Suavizarlo. Favor, perdón, para la forma del imperativo. Sí, sería, o sea, mire, igual depende del contexto, depende con quién lo está haciendo la orden, está con sus, no, no. Depende ahí, usted le puede poner el please, se oye más suave. O sea, está dando una orden un poco más suave al agregarle el please. Pero lo contrario, y si usted no quiere, no lo ocupa. Pero va a depender de con quién está hablando, del contexto.
All right, pero sí es bueno saber que puedo poner el please, ya sea al inicio de mi oración o al final de la misma. Please don't go. Please don't go, yeah, no kidding, right? Ahí está requiriendo, solicitando, no te vayas, please don't go. Bien saben las canciones, ah, ya sabía yo. Very good, ok, veamos aquí, vámonos al manual otra vez. Vámonos a la página, siempre, quiero ver. Page 22, necesito que terminen esto aquí, no nos vamos a ir todavía al grupo, solo terminen esto. Viendo la conversación, the conversation from above. All right, finish this. Complete the following commands. Okay? So you can do it viendo su, aquí está, cabal. Ahí quedó. Looking at this conversation, you finish number right. 1, 2, and 3. Sí, hágalo ahorita y luego lo revisamos. Let's see, number one, guys, a memo about the new date. What is the verb that I need? Write. Write a memo about the new date. All right. Okay. Yeah, very good. All right. Cesar, can you do number two? Me one of those stickers. Give me. Very good. Give me one of those stickers. Very nice. Azucena, can you do number three? Supervise. Supervise, very good. Supervise the new interns, okay? All right. Si se fija acá, on page 23, it says how to use commands to order or tell someone to do something. So here you say, please write a check, please send a memo, please check the report, please supervise the employees, please go to a meeting, all right? En este caso, están poniendo el please siempre al principio. Please write a check, or write a check, please. Please send a memo, or send a memo, please. All right, so you can have it either or, okay? Nos vamos a ir otra vez a sus grupos y van a pensar en este cuadro que está aquí. All right, what do you think, o no sabe qué, vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a hacer la otra que le voy a decir y luego se van a ir a este cuadro donde tienen que pensar en lo que su jefe les puede pedir o su jefa o ustedes como jefes o jefas, si fueran, le piden a alguien, all right, dentro de la oficina. Pero antes de eso, all right, después van a llenar ese cuadro así. Pero antes de eso van a hablar con sus compañeros. Y, por ejemplo, Noemí va a pensar en tres commands, all right, que sus compañeros pueden hacer. Por ejemplo, yo le voy a decir, ok, close your eyes. Esa es una orden. Entonces, mis compañeros en el grupo van, exacto, así como Irving, van a close your eyes. All right? Piensen en cosas, en tres cosas que sus compañeros pueden hacer ahí, ¿verdad? No van a poner a correr. All right? Because they can't run there. All right? Or, I don't know, please write your name y que escriban su nombre y que se lo enseñen. All right? Or, please tell me the alphabet. Ahí sería genial para que practiquen el alphabet in English, right? Cada quien va a pensar en tres órdenes que usted le va a decir a sus compañeros. Obviamente, lo va a hacer, si estamos trabajando en grupos de tres, usted solo va a decir, write your name. Y los dos van a escribir el nombre y que se lo enseñen, all right? ¿Ya? Entonces, Noemí piensa en tres, Dianita piensa en tres y Werner piensa en tres, ¿ok? Cada quien va a poder decirle a sus compañeros qué hacer, ¿all right? Siempre nicely, no le van a poner a hacer nada raro, Werner. All right. Just in case, ¿all right? Para que podamos practicar. Luego terminan eso y luego hacen el cuadrito que está en el folleto, en el manual.
y piensen ya, de verdad, pónganse así como serios en ese momento y piensen que mi jefe o mi supervisor o yo puedo poner a hacer dentro del trabajo ahora, porque esto que estamos haciendo en práctica no es del trabajo, ¿verdad? Sino que es así nada más like playing ahorita. Pero luego ya pensamos, ok, dentro del trabajo, ¿qué me pueden poner a hacer? ¿Qué me puede poner a hacer mi jefe mañana, Noemí? Puede hacer que escribir una, no sé, escribir un correo para el decanato, all right? So you say, type a letter for the dean, all right? So, cosas así del trabajo y lo comparte con sus compañeros ahí, ¿ok? Yes? Okay. Excellent, very good. Vamos entonces con los grupos. Todavía no lo puedo creer. ¿Cómo fuimos a perderlo? No se agüite, don Frankie. Total, dinero viene, dinero va.
Ajá, Mario. Hello, Mario. Ajá, Mario. So, what are the commands that you came up with, Mario, with your classmates? ¿Qué les hizo hacer, Mario? Okay. Margarita. Ajá. Prepare the correspondent in the morning. Okay. And send it by mail. Oh my goodness. Okay. Very good. And Azucena collect customer ABC checks. Okay. High taxes. Oh, very nice. Very good. Okay. Wow. Very serious, Mario. Very good. All right. Very good. Margarita, ¿y usted qué les puso a hacer a sus compañeritos? Okay. Cantaron. Me pusieron a cantar, teacher. Súper. Canté la del guardaespaldas. ¿Cómo se llama, Mari? La de Whitney Houston. Oh, I will always love you. Oh, my goodness, Margarita. That's nice. Very good. Me pusieron. Queremos escuchar a ver si es cierto. Oye, no, dice Margarita. Lo que pasa en los grupos se queda en los grupos. Sí. Oh, okay, very good. Okay. Okay, este, prepare the coffee. Okay. Send email, hurry up. Okay. And fix your computer. Okay. All right, espérenme que Ricardo se le acaba de ir la luz, dice. Oh, no. All right, very good. Okay, let's see. Thank you, Margarita. Elsie, ajá, Elsita. What were your commands? Write your last name, please. Okay. Open your notebook. Nice, okay. Please take a pen. Oh, very good. Nice. Okay, very good. Patty, ajá, Patty. ¿Qué le puse? ¿Cuáles fueron sus commands, Patty? Patty. It's show time, teacher. Mm-hmm. Clap your hands. Ah, very good. Clap your hands, yes. Write to your favorite book. Oh, very good. Nice. Very good, Patty. Very good. Nice. All right. Noe, aha, Noemi. What were your commands? Noe, your microphone is off. ¿Qué le pasó, Noe? Close your eyes. Es que aquí tengo a mi perro. Close your eyes. Close very good. I see your nose. Your nose, uh-huh. Look in me, please. Ah, look at me. Look at me. Muy bien. Look at me. Very good. Nice. Look at me. Very good. Thank you. All right. Nice, nice, nice. Diana, uh-huh, Diana. Dianita? Este, please drink water. Okay, that's for me. Uh-huh. En mi directa, teacher. Yes, go on. Thank you, Dianita. Yes. Don't open your book. Okay. Please eat healthy. Eat healthy. Yeah, healthy. Yes, very good. Nice. All right, very good. Aha, Marcos. Tell me your commands, Marcos. Hola, teacher. Yo tengo una duda con una, teacher. A ver, diga. Que no sabía, estaba ahí con mis compañeros. Bueno, yo había puesto the leave the homework. No sé si es entrega la tarea, si sería the leave o tendría que ser diferente el verbo. Ajá. Exacto, el verbo. De hecho, puede decir deliver your homework o creo que el más usado es hand in your homework. Hand in es entregar.
Hand in your homework. Okay, bueno, luego puse check your email. Ah, nice, okay. Y don't start the car. Oh, very good, don't start the car. All right, very nice, thank you. All right, Irving, tell me your commands, Irving. Sit down, please. Oh, okay, very good. Open your notebook. Okay. Y el otro era, lo que usted dijo del look at me. Please. Oh, look at me. Yeah, very good. Look at me. Nice. Okay. Edgar. Okay. Marco, go to the bank. Oh my goodness. And get $1,000,000. Very good. Marco, check the counting. Idem. Okay. Edgar, prepare annual report. Oh, prepare the yearly report. Oh, very good. Nice. Very good. Nice. All right, Jose Armando, can you tell us? Thank you, Edgar. Jose Armando, can you tell us your commands, please? The classmates bust tomorrow. Okay. Send emails. Okay. Attending people. Go to a meeting. Write documents. Clean the office. Check institutional mail. Oh, all right. Very good. Okay, nice. Okay, Cesar, can you tell? Thank you, Jose. Can you tell us, Cesar, your commands, please? Okay. Please tell me three names of animals. Okay, nice. ¿Y se lo dijeron, César? Yes. Excellent. Okay. Please write your favorite music. And please tell me your favorite movie. Okay, nice. Very good. Francisco, thank you, César. Francisco, can you tell us? Hi. You're welcome. Okay, touch your nose. Yeah, very good. Okay. Spelling your first name. Spell your first name. Spell. Okay, very good. Tell me occupation. Tell me an occupation. Very nice. Very good. All right. Werner, can you tell us your commands, please? Perdón, teacher. Tell me your commands. Ah, los comandos. Yes. Sería Irving, monthly attendance report. Okay. Irving, weekly trainer jobs. Okay. ¿Cómo se llama? Noemí. Weekly reports, the assistants. The attendants. All right, very good. Okay, so you're mixing the commands with the time expressions. Very good. Okay, guys, very good. So before we finish, I just want to see this. So we finish this. ¿Tienen alguna duda sobre los commands or imperatives que les llamamos nosotros? Do you have any questions, ya sea for the negative or the affirmative imperatives, or no questions? No questions? No questions. No? All right, very good. Okay, very good. So tomorrow we're gonna keep on working on page 24, all right? Let me see. Yeah, we're gonna work on page 24, page 25. All right, and then we're gonna go on with something else. Very good, guys. Acuérdese siempre de hacer su plataforma, no se vaya a ir quedando atrás. Solo paso la asistencia que corresponde ya al final de la clase. Patricia Saraí Morán de Cerritos. Present, teacher. Thank you. Azucena Rocibel Maldonado Díaz.
I present, teacher. Irving Sigfredo López Montoya. Irving Sigfredo, ¿qué se hizo? Present, teacher. Thank you. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Thank you. Próspero Augusto de las Reyes. José Armando Hernández Lun. No, José Tomás, perdón, José Tomás Escalante Vázquez. Y luego, sí, José Armando Hernández Luna. Present, teacher. Thank you. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present, teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo, ya no le regresó la luz, creo, el compañero. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. César Mauricio Estupiñán Morán. Present, teacher. Juan Francisco Enríquez González. Juan Francisco. Ok. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Very good. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Here. Thank you. Noemí Alicia Estrada de Valle. Noemicita. Thank present you. Edgar teacher. Alfredo Mengíbar Pineda. Present, teacher. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present, teacher. Elsie Janet, gracias. Elsie Janet Ramírez Navarro. Present, teacher. Excellent. Okay, guys. Thank you so much for being in class today. De verdad que me alegro verles después de una semana de que no tuvimos clase por las lluvias. All right. Se les agradece, ¿verdad? Y siempre en las tareas, ¿verdad? Para que no se les acumule y no se atrasen con las tareas. If you have any questions, let me know. Mañana seguimos con la continuación del presente simple. Ese es importante porque es como una muy buena base para que usted tenga ahí para que no le cueste lo demás. All right, seguimos con el presente simple un poco y luego unas variaciones por ahí. I'll see you guys tomorrow. Thank you so much for being with me tonight. Go on to sleep. Bye, guys. I'll see you tomorrow. Bye. Good night. Thank you. Bye. Thank you. Thank you, Francisco. Teacher, mira una pregunta, teacher. Dígame, Werner. Dice que hablando con Irving teníamos nosotros. Ay, una... qué barbaridad. Ajá. Hey, no, sin querer me dejaron cobarde. Lo que pasa es que al final, o sea, hicimos una oración de compras, pero ajá, no sabíamos porque como a veces dice shopping, pero cuando nosotros decimos check the push reports, pero ¿por qué cambia el push por el shopping? Porque lo que pasa es que shopping, o sea, shopping es como... A ver, vamos al revés mejor. Purchase es compra, que el nombre de compra. All right, like I purchase, like the purchase. En una empresa se puede, se ocupa purchase, post, porque estoy adquiriendo una compra de algo, digamos, de un producto, cualquiera. Ahora usted dice, yo voy de compras, usted dice, I go shopping. Ok. Pero no puedo decir, I go purchase. No, no. No. Entonces tendríamos shopping, que, porque nosotros decíamos que íbamos a enviar reportes, no, chequear, checar reportes de compras. Ajá, entonces you would check purchase report. Purchase report. No shopping report. Ah, ok. Oh, okay. Uh-huh. Tendría que haber sido, Irving, let's have a look, check the purchase report. Ajá. Yes. Déjame mirar el reporte de compras. Ajá. Yeah, yeah. Let me check. Let me look. Ah, no. Con trampa, ¿va a creer? Antes era Google, ahora es el librito, total. Sí. Pero por lo menos hay que, o sea. No, sí, está claro, bueno, pues está bien. Está bien. Si puedes compartirlo, bien. Está bien, Werner. Very good. See you tomorrow. I'll see you tomorrow, guys. Bye. Thank you. Bye.